Esto es un Lotus 7. Un coche mítico del mundo de las carreras, un coche con muchos años de historia ya. Su filosofía es un coche sencillo y sencillo de mantener, es un coche muy simple. Era la filosofía original del diseño, hacer un coche que la gente pudiera correr a un coste muy, muy asequible. Este coche cayó en mis manos porque estaba siniestrado de motor y lo arreglamos todo. Y es un coche bastante exclusivo, es un BMW M6 del año 85. Autoclase es una oportunidad para que la gente amante del vehículo clásico pueda disfrutar y pueda estar un fin de semana respirando ambiente de motor y de competición, que es de lo que se trata. Como un hobby, sí. Hay quien le gusta pues, ir en bicicleta, otros la caza, pesca. Pues, nosotros nos gusta un poco la gasolina, ¿no? Correr, lo que es correr, tampoco corro con él, ¿no? Solamente aquí un poco en las tandas de Motorland, que no es ninguna competición. Entras, te das unas vueltas y ya está, ¿no? Y luego, pues a lo largo del año con el Club Nacional de SEAT, de 124, sí que hay alguna concentración y algún almuerzo que otro también hacemos entre los amigos de 124 y también coches clásicos en general. Pues muy bien, aquí hoy pasando un buen día con los amigos y rodeados de coches. Bueno, pues es la tercera tanda que vamos a hacer hoy en el día y son tandas de 20 minutos, todo de coches clásicos. Muy bien, yo creo que a forma personal es un acierto que Motorland haya aceptado traer la feria aquí a este mismo recinto para que esté todo ubicado junto. Tengo algunos coches, alguno para correr rallies, he hecho muchos rallies, y este pues lo tengo un poco sustituto y ahora quiero ver si lo adapto para rallies. Es la primera vez que vengo aquí, pero lo encuentro muy bien organizado, muy bien muy bueno de mantenimiento, limpio, etc. Haré lo posible para venir el año que viene. Pues muy bien, ya podéis ver. Y dentro del coche, pues fantástico. Nada, pues dar unas pequeñas vueltas aquí todo lo rápido que sepamos ir, porque vamos con nuestros amigos y disfrutando del fin de semana, como bien decíamos, no solo viendo lo que hay, sino practicando lo que más nos gusta, que es hacer nuestros pinitos con el coche. Coche, un Renault Fuego GTX del año 83, un modelo que se importó, que importó la marca Renault. En España, de los 5 motores que hicieron, solo importó en España el motor 2000. Pues un coche con 110 caballos, una modificación de suspensiones para poder adaptarlo al circuito y prácticamente nada más, el resto va de serie.